querido público que nos acompaña como cada viernes, porque creo que son los mismos de cada viernes, tengo la sospecha. Pues como siempre agradecerles, fíjense que hoy tenemos una edición prenavideña, como lo será el siguiente KetoChef también prenavideño, porque nuestro último KetoChef será ya el 8 de diciembre. Entonces quisimos como que ir haciendo unas recetitas un poquito navideñas para que a ustedes se les apetezca y tengan opciones para este diciembre o año nuevo. Y como siempre, tengo la mejor compañía, a la chef más profesional, a la que cocina más rico y a la que no entiende nadie más que ella las necesidades culinarias de un paciente con enfermedad rara. ¿Cómo estás, Molly? Muy bien, yo estoy muy bien, Entonces, pues aquí ya saben, nuestra querida Eli. ¿Me ayudas a presentar los ingredientes, Eli? Claro que sí, Moni. Pues bueno, para empezar, hoy vamos a hacer dos recetas riquísimas. Un postrecito y una pasta para los acompañamientos de nuestra cena navideña. Está perfecto. El postrecito de hoy va a ser un pan de nuez con arándanos, que en realidad me gustaría llamarle panqué. ¿Vale? La diferencia es de que el pan viene siendo como más tipo hogaza. Y nosotros hoy vamos a hacer un panquecito, un algo más suavecito, más dulce. Entonces, sería como un panque de nuez con arándano. Perdóname que te interrumpa. Dime. ¿Qué es hogaza? Hogaza es un tipo de pan como tipo bolillo, baguette. Ok, ya entendí. Ese tipo de pan. De pan, hogaza. El dato interesante del día de hoy. Dato interesante, dato curioso. Entonces, sí, el día de hoy vamos a hacer un panquecito de arándano con nuez. De verdad está riquísimo. Anótelo para que lo prepare en su casa. De verdad les va a encantar. Y está muy fácil de hacer. Les voy pasando los ingredientes. Por esta parte tenemos 2 tazas de harina de trigo. Tenemos 1 taza de esplenda para hornear. Acuérdense la diferencia entre la esplenda para hornear y la esplenda regular, es que la esplenda que usan el sobrecito, pues, es ¿cuántas veces más endulzante? 200 veces más dulce que el azúcar regular. Y la diferencia, bueno, de hecho, hace 15 días lo mencionó Luisa, que la esplenda para hornear va 1 a 1. Sí, es 1 cucharada de azúcar para hornear, o sea, azúcar, que para la esplenda para hornear también es 1 cucharada, sale, es misma cantidad. Tenemos también por este lado nuestro arándano y nuestra nuez, que van a ser nuestros ingredientes principales para nuestro panquecito. Tenemos 1/2 taza de arándanos deshidratados o frescos, como usted los pueda conseguir, de preferencia. Bueno, la verdad que yo prefiero que sea deshidratado porque tiene un poco de mejor sabor. Cuando son frescos, son más ácidos, mucho más ácidos. Entonces se tiene que modificar para la receta, se tiene que modificar para que no quedara tan ácido. ¿Vale? Aquí tenemos 1/2 taza de arándanos deshidratados. Aquí tenemos también nuez picada, no está finamente, está perfecto que quede así como en trozos, pero es por lo mismo que vamos a darle el mordisco al pan y que quede pedazo ahí de nuez. Entonces está perfecto. También tenemos un huevito. Tenemos también 1 cucharadita de ralladura de naranja. Acuérdense que es muy importante que para la ralladura de naranja no llegue a lo blanco. Si llega a lo blanco de la naranja, se nos va a amargar nuestro pan. Por este lado tenemos 1/2 cucharadita de royal y 1/2 cucharadita de bicarbonato. ¿Okay? Por esta parte tenemos 1/2 taza de jugo de manzana natural. ¿Cómo lo hicimos? La manzana normal la partimos y la licuamos. Muy poquita agua y colamos. Perfecto para que quedara nuestro jugo natural. ¿Sale? Este es como quien dice un néctar. Con todo y cáscara. Ajá. Es como si fuera un néctar totalmente de manzana, pero 100% natural. También tenemos 2 cucharadas de mantequilla. Y tenemos 1/2 taza de agua, ahorita la vamos a calentar. Estos son nuestros ingredientes que vamos a necesitar para nuestro panquecito delicioso. Por otra parte, tenemos otra receta, que es el tagliat de setas. ¿Sale? El tagliat es un tipo de pasta
También se le conoce como tallarín, también se le conoce como fettuccine. La diferencia entre el fettuccine y el tagliere es el grosor de la papa, si se fijan. Esto es muy delgado, es casi como si fuera un espagueti, nomás un poquito más aplastado. El fettuccine sería como algo el así, doble. Como el doble. Entonces, la diferencia entre tagliere, tallarín y fettuccine son el tamaño del lancho. ¿Salen? Prácticamente, pues es lo que les he dicho siempre, la pasta se hace con los mismos ingredientes, tiene el mismo sabor, pero varía mucho en la presentación. Tenemos más de 100 tipos de pastas, ¿sale? Que a lo mejor son lo mismo, o sea, tienen la misma forma, pero tienen diferentes dimensiones. Y ahí es en donde detona. Y pues también está padre, era lo que les decía, que para nuestros pacientitos está perfecto que cambiemos el tipo de pasta de repente, porque no es lo mismo comer siempre espagueti a que un día, ¿qué me hiciste, amor? Un tagliere con setas, ¿no? Un fettuccine, Alfredo. Uno, o sea, le cambias de nombre y dices, ¡oh! Como el otro día justo dice, farafel, ¿se llama esa pasta la de moñito? Sí. Farafel, ¿no? Farafel, y yo, ¿cuál es esa pasta? ¿Farafel? ¿Cuál es? ¿No? Bueno, tráigamela. Ah, es la sopa de moñito. Sí. La sopa de moñito. Pero ya si le metes un feeling a cada comida, digo, la verdad es que está padre. Está padre y hasta yo creo que hasta se siente muy importante estando sí, acá. Te hice un farafel. Te hice un farafel. Te hice un fettuccine. Te hice un tagliere. Su madre, ¿no? Y yo digo, híjole, eso le costó muy caro. Y no, cuesta lo mismo, no se preocupe. Bueno. De la pasta contemporánea que ya todos conocemos. De la sopita de coditos. Muy contemporánea. O sea, muy moderna. Aquí tenemos también setas. Son 40 gramos de setas. Igual ya la partimos un poquito. Me imagino que ustedes ya tienen conocimiento de cómo es una seta entera. Y si no, ahorita les enseñamos con mucho gusto. Claro que sí, cómo no. Estas son las setas. Están preciosísimas. Y aparte salen súper ricas. Muy ricas. Deliciosas. Ya vi. Pues bueno, son una especie de, bueno, vienen de los fungos, champiñones, portobelos, setas, pero la diferencia nutrimental es mucho, muy diferente, ¿no? Entonces, esto ya se lo va a ir informando mi nutrióloga de confianza que tengo aquí al lado, También tenemos aquí media pieza de pimiento morrón rojo, ya también lo fileteamos. Por fin conseguimos albahaca fresca. Mire qué preciosa es la plantita de la albahaca. Ustedes, bueno, aquí se ve mi marchita, pero era un poquito más verdecita. En una macetita, mire, preciosa esta, preciosa. Ay, sí, voy a poner mi plantita. Todavía no la pone el Moni. Vamos para 3 años y todavía no la toque. Es que estaba esperando a que crecieran otras cosas en mi casa. Tenemos también jengibre fresco, también ya está rallado. Tenemos una cucharada de almendras, tenemos 3 cucharaditas de aceite de oliva y su respectiva pimienta y sal, ¿sale? Por este lado tenemos ya el agua hirviendo, vamos a agregar de una vez, voy a poner un poquito de aceite a esto, un poco de pimienta. Porque recuerde que la pasta se agrega cuando el agua ya está hirviendo, ¿verdad, mi estimada? Sí, yo te he puesto atención. Un budín de pasta, no importa, si se fija, digo, por ejemplo, en esta pues es parrilla, ¿verdad? Entonces no pasa nada si lo ponemos así, pero en casita, si la pasta está más, o sea, por fuera de la olla, nada más hay que tener mucho cuidado porque luego suceden los accidentes que se me andan quemando, que... Y pues no, entonces nada más hay que ponerla en agua hirviendo y luego se ablanda la pasta y mire, la podemos ir acomodando. Pero lo importante es ponerla en agua hirviendo. Si la ponen en agua normal, van a tardar 2 horas y ahí va a estar la pasta así toda tiesa. Entonces, la vamos a dejar ahí mientras que les parece que vayamos haciendo nuestra deliciosa receta. Me parece bien.
Voy a ir al horno, voy a calentar mi agua y la mantequilla, ¿ok? Necesitamos que la mantequilla esté derretida y hay que arreglar. Bueno, mientras les platico que, pues el día de hoy estamos usando algunos ingredientes que como siempre, pues no todos los pacientes tienen confianza en consumirlos, que estoy segura que de aquí en adelante ya no sucederá así. Estamos en la era de las dietas basadas en plantas, de no hacer restricciones innecesarias, ¿no? Esa es una de las primicias que ahora manejamos nosotros los renales. Y bueno, pues hoy hicimos uso de deliciosas setas. Las setas, a diferencia de los champiñones, pues, aunque hay más de 100 variedades de setas, aunque usted no lo crea, hay unas que hasta son alucinógenas. Entonces, son moderaditas en potasio y estamos usando aquí pues la mitad casi de la ración. Una ración de setas crudas es de 100 gramos, aquí estamos ocupando la mitad. Entonces, realmente el aporte de potasio no es tan importante, es poquito, así que creo que lo pueden usar. Y estamos usando pimiento morrón rojo para su confianza. ¿Qué estamos haciendo, Elias? Estamos hirviendo los polvos, como es la harina, el royal y el bicarbonato. Recuérdame, ¿para qué se cierna la harina? Se cierna la harina para que no queden como masudos nuestros panecitos por dentro. Cuando son, por ejemplo, baguettes, cuando son ese tipo de panes o un tipo de galletas, por ejemplo, que no necesitan estar precisamente... Dios mío, creo que ha explotado la mantequilla. Si usted nos está viendo en casa. No lo intente. Sí, entonces, bueno, aquí nos explicaba Eli. Supongo que esto hace que quede un poquito más esponjosito el pan, ¿cierto? Sí, más esponjosito y con mejor textura. Ok, perfecto. Y bueno, aquí estamos usando un pan de arándanos con nuez. La nuez, bueno, ahorita vamos a ver la tabla nutrimental, pero la nuez es una cosa maravillosa. Pertenece al grupo de las oleaginosas. Así es, Noli. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestra mantequilla ya derretida y nuestra agua caliente. Necesitemos que esté el agua caliente. Y ahí les va lo que vamos a hacer con esta harina. Vamos a mezclar la nuez. Y el arándano. Y vamos a agarrar un poco de harina nada más, de la de aquí, para enharinar todo esto. Ok. ¿Esto para qué es? Vamos a agregar hasta el último, la nuez y el arándano. ¿Para qué es? Pero para que pierda humedad. Para que, bueno, no sé si te ha tocado, Moni, probar algunos panes o hacer algún pan y que le pongas un buen de decoración arriba, nuecesitas, arándanos y así, y se va todo para abajo. Eso pasa cuando no enharinamos pues lo que le vamos a poner. ¡Guau! Entonces ya poniéndole la harina, como que se mezcla un poquito mejor a nuestra masa. Y ya no se hunde. Y ya no se hunde. O sea, flotan, todos flotan. Todos flotan. Ay, como it, ok. Así es, Moni. Pues bueno, una vez que agregamos harina cernida, royal y bicarbonato, vamos a agregar nuestras prendas. Mezclamos. Oye, Eli viene con todo, dándonos unos datos curiosos e interesantísimos. Para que no me pregunten, porque la vez pasada me siguió preguntando, y me andaba poniendo chayotes. No te creas, las preguntas son bienvenidas. Ustedes saben, siempre lo saben, siempre lo han sabido. Vamos a echar la mantequilla. Así. Echamos también nuestro jugo de manzana. La verdad que este juguito de manzana le da un sabor tan delicioso. Fíjense que yo sabía la receta, o sea, había preparado la receta, pero en vez de manzana era con plata. Ok. Aparte de que daba así como una consistencia muy padre. Ahí le voy a poner. O sea, quedaba padre por la consistencia, el colorcito quedaba como que era más cafecito, pero con la manzana natural también queda como cafecito. Sí, recuerden, de hecho la receta original es correcto, lleva plátano, pero pues esta es una receta adaptada donde buscábamos reducir la cantidad de potasio. Entonces, pues por eso se decidió hacer de esa forma.
Y también sabemos que la nuez es un alimento, aunque es una oleaginosa, es una buena fuente de potasio, pero aquí lo importante es la cantidad o cómo se está porcionando la receta. Estamos ocupando un huevo para todo el panqué, que estimamos el panqué sea alrededor de, pues entre 8 o 10 personas, dependiendo de su apetito. Entonces, esto reduce considerablemente la cantidad de potasio que va a tener la rebanada que usted se va a comer. No, se va a comer todo el panqué, por supuesto, recuerde que es un postre. Y bueno, ¿qué decir de las nueces? Bueno, las nueces están recomendadas hasta por la academia, por la Asociación Americana de... American Heart Association, se me olvidó. Y ellos lo recomiendan pues para reducir riesgo cardiovascular, por ser un alimento rico en vitamina E, en polifenoles. Esto lo vuelve como un alimento muy antioxidante y además es rico en melatonina, entonces, y magnesio. Entonces, la gente que también tiene problemas para conciliar el sueño, pues por ahí, cuando lo tengan ustedes permitidos por su nutrióloga, esas nuecesitas pueden ser un gran aliado para lograrlo. Entonces, son muy nutritivas, son fuente de proteína también de origen vegetal. Entonces, de todo a todo, es un muy buen alimento, solo que aquí, bueno, pues recuerden, lo importante es la porción, ¿sí? A veces no tenemos que restringirnos tanto, pero sí tenemos que aprender a conocer los equivalentes, a conocer las raciones, ¿sí? Pues mira, ya tenemos nuestra mezcla. Si te fijas, es un poco espesa. Sí. Pero ya está perfecta. Ahora sí. Ya que tenemos nuestra mezcla hecha, ajá, le vamos a agregar, pero de forma envolvente, nuestras nueces. Ok. A ver, ¿a ti qué te gusta probar? ¿La harina cruda? La masa cruda. ¿Quieres probar? Sí. No lo haga en casa, ¿eh? Recuerda que el huevo es una buena fuente de salmonella también cuando se consume crudo. Entonces, no lo haga en casa. Digo aquí porque ya sabe que uno agarra y así como, si va a quedar bueno o no va a quedar bueno. Pues es parte de, ¿no? ¿O ustedes no prueban por el riesgo de la salmonella? Yo la verdad siempre tengo que probar. Pues sí, ni modo que venda algo que... Sí, a ver. ¿Cómo le hago? ¿Con una cucharita? Sí, aquí está. Tampoco está, te morí. Nada más. ¿Qué tal? Se ve bien, tiene muy buen sabor a naranja. Así que... Muy bien, pues entonces manos a la obra. Aquí tenemos este muñequito. Tenemos este molecito que lo vamos a usar para nuestro panquecito. Muy bien. Vamos a enharinarlo y engrasarlo un poco. Bien. No le quiero mover porque dijiste que era envolvente, ¿no? Sí, es envolvente. ¿Lo estamos engrasando el moldecito? Así es. Supuestamente esto ya tiene que tener como el repel, pero no queremos sorpresas. Entonces, le digo que no quiere sorpresa. No. Mira que estaba la harina, ¿no? Ahí está. Esa. ¿Esa? Y también van a enharinar el moldecito, ¿de acuerdo? De hecho, aquí ya saben que hacemos magia. Ahorita van a ver la magia del keto chef. Van a ver la magia del keto chef. La magia de Navidad, hoy es la magia de... Sí, es la magia de la Navidad, es correcto. Siempre nos gusta hacer como que pastelitos o panecitos, panquecitos en esta temporada, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Alguien se acuerda? Un año que hicimos un cake fruit, ¿no? Sí. Sí, también, pero fue para Día de Reyes, ¿no? Hicimos rosca. No. ¿Nunca hemos hecho rosca? No, nunca hemos hecho rosca. Tenemos que hacer rosca, declaro 2024 año de la rosca. Es que, ¿sabes qué? Casi siempre cuando regresamos ya pasó el tiempo de la rosca. Es cierto, es por eso que no hacemos rosca. Nos hacemos rosca con la rosca porque decimos, no, ya fue. Pero pues a ver si el siguiente año lo consideramos, aunque ya sea post. Ah, sí, está bien padre. Sí. Muy, muy padre. Mira, vamos dejando todo aquí en nuestro moldecito.
Usted dice, no, eso es medio molestito. ¿Eso qué? Espéreme, espéreme poquito. Ese no es un moldecito. ¿Y yo es un moldecito? Esto sube, no se preocupe, acuérdese que tenemos royal, gracias a Dios. Gracias a Dios, está royal de químicos para hacer que suba. A ver, Moni, ¿cómo va la pastita? La pasta yo creo que ya estará bien estimada. Ahorita la moví un poco. Mírala. Un poquito más. Listo. Ya tenemos aquí nuestro molecito. Y lo vamos a meter a hornear durante aproximadamente una hora a 120 grados centígrados. Voy a mover este. Vamos a checarlo también, a ver si ya está. ¿A cuánto precalentamos el horno, Eli? A 180 grados. A 180 grados. Vamos a precalentarlo a 180 grados. Esa es una pregunta que siempre nos hacen por lo regular. ¿A cuánto se precalentó el horno? ¿Y a esa misma temperatura se va a cocinar? No, se cocina a 120 grados, pero por una hora. Wow, ok. ¿Ya está? Así que, bueno. Nosotras hacemos magia. ¿Será buen momento para mostrar la magia? ¿Será acaso? No sé. Pues sí, hay que mostrar la magia. O sea, esto siempre he tenido ganas como que... Y de pronto usted lo mete al horno. Y sale así. Y sale así. ¿Qué buscamos, mi estimada? Un guantecito para mostrarlo bien, pero si me acuerdo. Podemos poner ingredientes, si gustan. Ahí viene Eli, ahí viene. Miren. Ya está aquí. Esto se ve porque pues sale un poquito. Se desborda un poco. Pero aquí está ya listo nuestro panecito. Ya nada más es dejar que se enfríe y ahorita desmoldamos al último. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, esa es la magia del guetoche. Esa es la magia. Sí, es así que lo voy a dar un ratito más. En lo que... Le dejamos un rayito más. ¿Crees que? Yo creo que la pasta ya, ¿no, Eli? Sí, yo creo que ya vamos sacándola, Moni. Buscamos ese término al dente. Aparte, les quiero recordar, yo creo que la chef me lo dirá bien, una pasta firme reduce el índice glucémico también. Entonces, no sobrecuezan tanto las pastas. Digo, además de que a veces, no sé, depende del gusto de cada quien, pero una pasta firme creo que siempre se apetece y puede ser mejor opción para su salud. Entonces, no la sobrecuezan. Nada más esté al pendiente. Está bien que uno dice, ay, las pastas se hacen solas. Ahí las dejo y ya, yo me voy a hacer miles de cosas. Pero no. Sea más cuidadoso porque eso también le va a ayudar un poco para el control de su glucosa. Aparte de que la verdad aquí cuando están al dente, mira. Yummy. Buenísimo. Pues bueno, ya tenemos nuestra pasta, nuestro tagliere. Ahí disculparán que estoy un poco ronca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí nuestro jengibre, tenemos albahaca, setas, pimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a sazonar nuestro jengibre junto con la albahaca. Agregamos nuestros pimientos morrones y por último agregamos nuestras setas. Y ya, vamos agregando los demás ingredientes poco a poco. Si en casita tenemos ajo, la verdad es que el ajo le da un sabor riquísimo a nuestra pasta. ¿Sale? Nosotros tenemos ajo en polvo, entonces voy a optar por ponerle ajo en polvo. ¿Puedo, Mari? Sí, recuerden que, bueno, en realidad son hierbitas o algunas cositas naturales que ustedes pueden usar de manera natural para darle sabor a su comida, ¿no? Sin necesidad, que va a ayudar a reforzar el sabor del alimento, a realzarlo, sin necesidad de utilizar tanta sal como a veces estamos acostumbrados, o el famoso polvito amarillo de la gallinita ciega. De la gallinita ciega.
Bueno, no creo que vean, es un logo, entonces, la gallinita ciega. Me encanta. Si usted no identifica la referencia, no sé qué hace, la verdad. No sé qué hace, porque es referencia intangible, la verdad. Ajá, del tomate feliz, dice mi compañera Luisa, del tomate feliz. O del pollito delicioso. Todas las marcas ahí. Aparte es trampa. No nos hagamos, es trampa. Cuando usamos el polvito de la gallinita ciega y el tomate feliz, o sea, ya nos hicieron un súper favorcísimo para mejorar la receta. Aquí estamos haciendo las cosas así, así, con el talento. Talento, ¿no? Con el talento que tiene nuestra chef. Y que usted ya está teniendo en casa, porque la chef nos está pasando sus tips, ¿eh? Ah, sí, pues no. Mire, ya ni mi tiempo de estudio, Selina. Ahí en el negocio van, pues empiezan a trabajar chavitos que pues no saben cocinar ni nada, y pues ahí les enseño todo se entrega, digo, sin reserva, mira, la chef. Sí, y les digo, mira, tú miles de pesos pagué por estudiar y a ti hasta te pago para que vengas y te aprendas, Dios mío. Pero bueno, así un día me voy a ir de ayudante a ver qué resuelvo. Bueno, entonces empezamos. Nuestro sartén ya está muy caliente. Vamos a bajar temperatura. Agrego aceite. Agrego jengibre. Primero voy a agregar el pimiento. Me da un poco de miedo, por eso me alejo un poco de pantalla. Pero aquí estoy. Aquí está mi bolsillo. Oh, qué sabor tan, qué aroma tan delicioso me llega. Sí. ¿Le echaste la albahaca, no, verdad? No, aún no. Falta todavía, qué sabor es. Estoy moviendo la parrilla. Ya, no necesitamos que se cosa nuestro pimiento morrón, simplemente que esté un poquito descompostado. Agregamos ahora sí lo que es la albahaca, agregamos nuestras setas. Y nomás. ¡Qué delicia! Agregamos las almendras. Igual, las almendras son oleaginosas como las nueces, ¿eh? Y tienen propiedades muy, muy parecidas a las de la nuez, también recomendadas por la Asociación Americana del Corazón. Aquí se nos fue un pasón de pimienta. Un pasonzote de pimienta. Si usted comienza a alucinar en casa, por favor, consulte a su médico. No. Decidimos... Les dije. Ay... Casi se me va la respiración. Estoy bien. Pero estamos bien aquí en el set. Entonces, sí, decidimos dejar la nuez, la almendra, estamos ocupando únicamente 10 gramos. Hoy es el día de las oleaginosas en las recetas, las quisimos hacer presentes porque, les repito, son potentes antioxidantes, entonces conviene usarlos de vez en cuando. No sé cuántas raciones les recomiendan o les dejan sus nutriólogos a ustedes. Algunos sí los pueden consumir. Si de plano se eligieron, no lo intenten en casa, pero los que sí, hágalo. Y aquí está viendo una manera de cómo integrarlo, no solo en su colación, sino también en un platillo principal. Sí, hay pacientitos que les gusta comerlos. Pero también es importante que sepan en la ración. O sea, por ejemplo, en el caso de las almendras, una ración son 10 piezas. En el caso de las nueces, son las 7 mitades. Entonces, pues no es como cuando compro mis 100 gramos y agarro mi bolsa y voy. Ándale. Y ni me fijo cuántos me meto a la boca. Así no es. No. Recuerden que son muy energéticos. Entonces, por tanto, siempre tenemos que tener la ración bien presente de cuánto se va a consumir. Porque su principal componente es la grasa también, ¿sí? Por eso es que son ricas en vitamina E. Entonces, pues sí, son muy calóricas. Wow, hasta parece pollo. Sí. A las setas, a veces hay quien las confunde, como las carnes de ustedes. La carne vegana. Exactamente. Aparte de que de verdad tienen un sabor tan delicioso, Moni. Uh-huh.
Inclusive hay veces, una vez llegamos a hacer falsas carnitas con setas y portobelos. De verdad, sabe la carnita. Hay que hacerlas. Ya tenemos dos recetas para el siguiente año, ¿eh? Hay de uno que no se anime. Promesa para el siguiente año: carnitas veganas. Sí, la verdad es que están... ¡Qué buena receta! Oye, Eli, qué bien guardada te la tenías, si no, no las quería decir. No, una disculpa, nombre de todos los chefs del mundo. ¡Ven, qué bonito! ¡Qué belleza de platito! ¡Mmm, yummy! Sí. ¡Qué bonito! Ahí son dos raciones de cereal. Ahorita vamos a ver la tablita. Las otras 20 raciones de cereal que vienen en este parque. ¿Quieres que lo desmoldemos ahorita? Sí, lo desmoldamos y ahorita leemos la tabla nutrimental. Me gustaría que vieran la gente cómo se desmolda. No sé. Porque luego siempre es, ¿cómo lo desmoldo? Siempre tenemos a veces hasta esas dudas. Entonces hay que mejor, yo no quiero que nos perdamos el cómo desmoldar. Bueno, para empezar vamos a, se tiene que dejar enfriar para que no se nos rompa el pan. Ok. Ahora no está frío, a ver si no se nos rompe. Pero mira, vamos moviendo un poquito nuestro molde, nuestro panecito también. Así. De aquí. Así los minutos de silencio, así, se romperá, no se romperá, se romperá, no se romperá. No, no se va a romper porque estamos con la mejor chef. Acuérdense que las sorpresas son buenas en la vida. El chef nos lo pesa, no es lo que yo. Señora, el pastor no me faltará. Cabe mencionar que nunca había desmoldado un pan al instante de sacarlo del horno. ¡Ay, qué nervio! Vamos a ver. Sí, se rompe y ya vieron que está bonito. Que sí queda bien. Que sí queda bien. Observen que sí queda bien. A ver. Y se vienen 100 pedazos en uno. En dos. ¡Guau! ¡Ay, chef, chef, su mano se quema! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza! Está hermoso. Sí, claro. Pues, ¿cómo ven en casita? De verdad, son recetas muy fáciles, rápidas. Bueno, el pan no tanto, porque pues sí tarda bastante en el horno, aproximadamente 60 minutos, una hora. Pero yo creo que sí vale la pena. Sí vale la pena. Igual, para ya cuando lo vayan a servir, le podemos poner un poquito de esplenda para darle el toquecito como más bonito, si ustedes quieren, o no sé. Sí, si me vieron con el celular en la mano, es que siempre le tomamos foto a nuestras creaciones artísticas del Keto Chef. Antes de que no las acabemos, antes de que acabemos con el platillo, sí, los vemos, los probamos, les tomamos foto, tenemos ahí todo en nuestra biblioteca del Keto Chef, los archivos secretos del Keto Chef. Pues, ¿les parece si vamos a tablita? Me parece. Bien. Bueno, contemplamos que el panqué, usted complete el qué.
¿no? Porque ya dijo Eli que no es una hogaza cualquiera, es un panquecito. Entonces, el peso neto por rebanada es de 78.2, contemplamos aquí 10 raciones, 204 kilocalorías, 2.4 raciones de cereales, 0.9 raciones de grasa, no hay verdura, raciones de fruta, 0.11, pues aunque son los arándanos, es muy poquito. Raciones de alimento de origen animal, 0.08. La verdad es que es un huevo para 10 raciones. Entonces, proteína, 0.6, grasa, 4.46, hidratos de carbono, 39 gramos, fibra, 1.8 gramos, colesterol, 24 miligramos, calcio, 20, potasio, 83, magnesio, 17, fósforo, 70 y sodio, 93. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? No me acuerdo cómo se pronuncia la pasta. Perdonen ustedes, pero... Taglilet, ¿sí? El peso neto es de 124 gramos, 329 kilocalorías, está sustanciosa la pasta, son dos raciones de cereal aquí, hay quien tiene tres, bueno, si se puede, adelante, puede ser un plato de pasta más grande, es la realidad, raciones de grasa 3, raciones de verdura 0.6, proteína 6.8, grasa 18.9, hidratos de carbono 33.8, fibra 1.5, no hay colesterol, no hay alimentos de origen animal, calcio 34 miligramos, potasio 209, magnesio 8, fósforo 13 y sodio 150 miligramos. Entonces, la verdad es que la pasta está fenomenal y no me van a dejar mentir, pero sabemos que la pasta siempre llena. Siempre. Aunque nos digan, pero no me voy a llenar. No, sí nos llenamos con la pasta, ¿sí o no? Nos hace ese como sentirnos satisfechos, ¿no? Sí, claro. Vamos a la sesión de... Bueno, mientras les platico que me muero por probarlo. Ay, ya sé, yo también quiero probar. No, es que aparte, ¿qué receta tan deliciosa? Yo amo la albahaca, aparte tiene aceite de oliva que bueno, en este caso lo cocinamos, sí, pero si se fijaron, que es algo que ustedes deben contemplar. ¿Ven que venden aceite de oliva para cocinar a bajo grado, no? O sea, a bajo grado, baja, cocción baja. Así es el aceite de oliva, eso es porque el aceite de oliva entre más extra virgen sea, su punto de humo es más bajito, más o menos un aceite de oliva extra virgen andará en 160. Entonces, si usted sella, saltea rápido con aceite de oliva, no hay ningún problema. Pero si usted se quiere hacer unos chilaquiles con aceite de oliva, está tremendo. Entonces, no, no, por favor, no, no lo haga, no lo intente en casa, eso sí es un error. Aquí lo que hicimos fue saltear rápido nada más los pimientos con las setas para dar el sabor. Y es todo. Así es como se debe utilizar el aceite de oliva o para dar sal. Amén. Claro que sí. Estamos, échale, tú échale. Estamos esperando las preguntas y a las respuestas que no daremos. Ay, no, sí, claro que sí. De tantas cosas tan difíciles que nos van a preguntar. No, la verdad me encantaron, se ven preciosas, preciosas las recetas. La pasta, no, 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 me muero por probarla, no saben, se huele tan delicioso, de verdad. Ay. Bueno, hay tres preguntas. Dicen, hola, buenos días, ¿el panqué lo puedo hornear en el horno de la estufa? ¿A qué temperatura y a qué tiempo? Así es, mira, el horno de la estufa por lo general no tiene termostato. Pero claro que sí, siempre se pueden hornear en el horno de la estufa. Temperatura media, no le pongas tan alta, porque por lo general la más alta de la estufa viene siendo como un 230, pero se sigue elevando, porque como no tiene termostato, lo que hacen los hornos con termostato es de que... Okay, disipan el calor. Pones que quieres a 180 grados, para que se empiece a calentar a 180, sube la flama. Cuando llega a 180 grados, se baja lo mínimo para que mantenga su temperatura. Sin embargo, los hornos de la estufa los prendes a cierta flama, flama baja, flama media, flama alta, y así se mantienen hasta que se acaba la cocción. Ok. Ok. Así, si ya tiene 180 grados, sigue elevando y sigue elevando y sigue elevando porque tiene la misma flama. ¿Sale? Entonces, pues tendría que ser en flama media y aproximadamente serían a 180 grados centígrados fueron 60 minutos, ¿ok? Si fuera flama media, yo creo que sería estar checándolo como unos 40 minutos más o menos, ¿sale? Igual, se checa el pan, como ya lo habíamos mencionado antes, pasando un cuchillo
en forma como inclinada para que agarre aparque toda la tipo de superficie, pues por toda la parte del pan. Y si sale como manchadita, como con masa cruda, entonces todavía no está, lo dejamos un ratito más, ¿sale? Muy bueno. Que si nos pueden repetir el procedimiento del pan. Adelante. Claro que sí. Pues bueno, primero servimos nuestra harina junto con el polvo para hornear y el royal. Una vez que ya lo cernimos, agregamos los demás ingredientes. La mantequilla y el agua, la mantequilla se agrega líquida, estando líquida. Y el agua se agrega estando caliente. ¿Sale? Se agrega agua, mantequilla, el huevo, y nuestro jugo de manzana natural. Ya que agregamos todo eso y empezamos a mezclar bien, ya que tenemos nuestra mezcla homogénea ya, le vamos a agregar nuestras nueces y arándanos. Acuérdense, si lo que queremos es que nuestras nueces y arándanos queden por toda la parte del pan, no sé si fijan, acá tenemos nueces, arándanos, arriba, abajo, en medio. Para que quede un pan con todo el pan lleno de nueces y no nada más abajo, necesitamos enharinar un poco la nuez y el arándano antes de integrarlo, para que quede en los lugares que debe de quedar y no se bajen solo por el peso, ¿sale? Entonces, ya una vez que ya se mezcla envolventemente la nuez y el arándano, se va a pasar un molde enharinado y engrasado y enharinado previamente. Y ya se va a meter a hornear 180 grados centígrados, una hora más o menos. La porción que se hizo de pasta, ¿toda esa se le da al paciente o hay que dividirla? Eso depende de cuántas raciones tiene indicadas de cereales por tiempo de comida el paciente. Por eso presentamos la tabla. En este caso son dos raciones de cereales. Si ustedes tienen, por ejemplo, a la hora de la comida, tienen cuatro raciones de cereales, perfectamente le pueden dar esta pastita y todavía les quedan dos raciones más, no sé, si van a hacer algún otro guisadito para que se coman otras dos tortillitas. Entonces, sin problema se pueden comer esta porción, ¿eh? Así que no sean codos con su paciente, denle bien para que se llene. Así que en la mayoría de los casos sí se puede, solamente pues aquellas personas que tienen muy bajo gasto de energía, quizá, pero son dos raciones de cereal, no creo que tengamos problema, incluso hasta puede servir para cena, honestamente. Comida, cena y aparte guisado a la hora de la comida sin problema. Muchas gracias. Y hay que poner nuevamente la tabla. Los ingredientes al final los voy a poner ahorita también. Sí, claro. Y que si le puede mostrar una rebanada de pan, no sé si ya se pueda partir. ¿Ya lo parto? No sé, ¿tú qué me dices? No lo sé, dime tú. Sí, sí, para mí no hay bronca. Está bien. Vamos a partir el pan. Es que yo dije, no, ¿qué tal si lo parte? Y entonces se da cuenta todo el mundo que está crudo. No, no es cierto. No está crudo. Pero dije, no, pues yo dije, como no está frío, dije, a lo mejor sí, se afecta la textura. Nos tenemos que esperar a que enfríe. Ajá, para partir. Para poder partir. ¿Sale? En casa decían, no se puede comer el pan porque todavía está caliente y te lo comes y te empachas. Pues no, ¿verdad? Ay, no. Yo sí me lo he comido y nunca me he empachado. Eso no es de empacharse. Al contrario. Digo, ay, qué rico. Simplemente, caliente. Sí, porque recién hechecito. Aquí no quiere pan recién horneado. No te empachas cuando te lo comes recién hecho. Pero, pues eso decían las mamás, para que no se apelmazara. Ah, ¿sale? Okay, cuando está recién salido y lo cortan, lo que pasa es que se van pegando, ¿sabe? Y se apelmaza. Entonces, digo, el sabor va a ser el mismo, pero sí va a ser un poquito el cambio de textura. Pero pues aquí, mira, estamos en confianza. Claro que le partimos una rebanada para que lo vea. De preferencia que sea con un cuchillo de sierra, los panes se cortan con cuchillo de sierra. También dice ya, denle a la nutrióloga, que ya está muy tonturada. Por favor. La bonita, tiene razón. Ya denme su pedazo de panque. Ya denme mi pedazo de panque con mi leche de almendras. Miren qué bonito. Ay, qué bonito. Esto amerita otra foto. Esto amerita otra foto.
Esto me ahorita que ya me den mi parte. Eso me ayuda. Les voy a ser honesta, estoy más antojada de la pasta. La moneda con antojos pegriloso. O sea, que alguien anda echando mal de ojo. Así es, si se fijan aquí en el pan, la nuez y el arándano están esparcidos como por todo el pan, o sea, no nada más arriba, nada más abajo. Esa es la importancia de marinar. Y marinar, ok, para que no se vayan todo al fondo. Exactamente. ¡Qué interesante! ¡Ay, qué padre, qué padre! Muy padrísimo, bien. Padrísimo, la verdad. Pues no sé si hay algún comentario o pregunta. Gracias por apoyarme y que me den mi rebanada. Usted sí me entiende. Gracias a la Tramónica y a la chef. Y que les pongamos nuestras nada más ingredientes y la tabla. Ahorita se los pongo. Sí, claro, con gusto. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, creo que ya es todo, ya son todas las preguntitas. Ah, y nos pregunta, perdón, ¿que a cuánto equivale una porción de panqué? O sea, me imagino que cuánto lo dividimos. En 10 raciones. Dijimos que el panqué estaba dividido en 10 raciones. De aquí estarían 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Esta es una, porción. Uh-huh. Eso tal cual es una ración. Es una ración. Así se ve. Acuérdense que es postre. Es postre, no es sé qué. Es probete. Es probete. No ribete. Compartan. No se coman todo, porque luego sí van a decir, no, hacen unas recetas bien altas en potasio, ni se fijan. No, no, sí. O sea, aquí lo importante es la ración. Yo por eso fui muy enfática al principio. No, es que yo tengo 5 porciones de cereal. 5 rebanadas de panqué. Me dijeron que soy alta y me toca 9 al día. No, no todas en panqué, por favor, no. Es postre. Un vasito de leche de almendra. Gico. Un shot de leche de almendra. Teresita, ¿el panqué lleva azúcar? El panqué se hizo con Esplenda. Se hizo con Esplenda para hornear. Lleva una taza de Esplenda para hornear, que dijimos que era, que siempre la Esplenda para hornear se maneja igual que el azúcar. Si la receta original decía una taza de azúcar, lleva una taza de Esplenda para hornear. Sabe delicioso, pero sin... Dirían, sin culpas, nada debe generar culpa. Si la dieta le produce culpa, hable con su nutrióloga, lo estamos haciendo mal. Garantía no sean eso. Anótame esta frase que está muy llegadora. Está muy llegadora. Ya sé. Frases que inspiran este viernes. Raquel dice rico y provecho, nutrióloga. Y... Gracias, Raquel. Gracias por compartir. Esperamos la receta de la rosca. Sí, sí. Y de las carnitas veganas. Sí, 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 sí. Y Karina nos dice, si le pongo azúcar mascabado, ¿cuánto le debería de poner? Pues mira. Pues el equivalente, ¿no? El equivalente. O sea, es igual. Pero no sé si puedan. No, pues ya depende. O sea, ya depende de la situación de su paciente. Si su nutriólogo va con usted y le dijo que sí se podía consumir un poquito de azúcar, ya es cuestión de que consideren la cantidad de azúcar que van a agregar y el tamaño de la porción, para que ustedes lo conten. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Capaz si nomás lo quiere para él. No, para dice, no, es que yo lo quiero para mí. Mi paciente no, se fue con mi mamá de vacaciones. Sí, la verdad está muy rico. Sí, sí, sí. Está muy rico. Entonces, sí, lo que también puede ser, mire, se vale. Se vale. Se vale que no comparte, ser egoísta. Bueno, pero una porción también. Pero una porción. Sí. Está bien. Acuérdate. Está bien, está bien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Se puede usar estéreo? No, no estoy muy seguro al respecto. El Esplenda para hornear está... No, no se puede usar stevia. Para nada, ya sé por qué. El stevia no está tan recomendado porque la dosis de tolerancia máxima es de 9 sobres del stevia. Con 9 sobres, o sea, pues no va a alcanzar. Y aparte, no está hecho para hornearse el stevia. Por eso se hizo Esplenda para hornear. Entonces, no es idea que use stevia. Mejor use Esplenda. Muchísimo. Y se amarga, tiene un sabor más amargo, un sabor feíto, más es feíto. Cuando se usa en gran cantidad y horneado, sabe feo. Sí. Entonces, no. Use mejor Esplenda para hornear, que le anticipo. Yo que vivo aquí en Jalisco, está agotado, solo está llegando por internet. Yo creo que por esta temporada de postres, yo no lo sé, pero sí. Bueno, nos agradecen mucho, dicen que está muy rico. Y pues ya, es todas las preguntas.
Nah, pues que ahora sí, estuvieron bien participantes. Todo fue por tu culpa, Moni, porque andabas haciendo. Con cara de antojo. Con cara de antojadiza, pero muchas gracias por estar participantes, gracias por acompañarnos. Y acuérdense que esto lo hacemos por y para ustedes. Entonces, pues nada, felices fiestas y esperamos estar más tiempo juntos. Hasta la próxima.